convierta en tendencia. Lo escucharás en El Colmado. Cobradores y pasajeros debatiendo. Porque aquí siempre hay una vaina. Son noticias y hoy las escucharemos hasta la saciedad. El bochinche de hoy en El Mañanero. Ya están saliendo, señores. Se están. Así como el presidente electo, Luis Abinader, está anunciando, ¿no?, a lo que serán parte de su gabinete. Así están saliendo. Salieron de nuevo ayer. Están saliendo más grandes. Uno que otro de los macos que hay en las nóminas del país. Ayer salió una información donde se dice que en el despacho de la primera dama hay unos 600 empleados. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Uh-huh. Sí. Sí. A nivel nacional. Empleados. A nivel nacional. 600. Claro. Si tú quieres, lo pone a nivel regional. 600. Sí. Entonces, como ha anunciado que la primera dama no tendrá despacho, sino una modesta oficina, eso indica que se va a tener que reducir esa nómina. No. De 600 o repartirlo en otro sitio. No, dependiendo y focalizando la función que haga cada cual. Si hacen funciones tampoco. Y no hay un viaje de botella colada. Allá esos adentro. 600 empleados, uh-huh, del despacho de la primera dama es de los programas sociales que el, sí, despacho de la primera dama manejaba. Uh-huh. Como ya no lo van a manejar, sino, sí, que van a ir a otra dependencia, pero van a seguir los programas, claro, sociales. No, porque no, si algo ha dicho este gobierno, que lo va a duplicar. Que lo va a duplicar. Exacto. Y que van a seguir. Bien. Entonces esos 600 empleados, lo que tal vez sí, sustituyan alguna parte. Raquel no se va a meter en eso. Exacto, ya no se va a meter en eso. Raquel no se va a meter en eso. Va a haber, y estoy casi seguro, van a respetar mucho de lo que son de carrera. Claro. Pero habrá otros que van a ser sustituidos. Sí. Eso es normal. Entonces, pero también, quiere venir con saña tú. Bien. También los 600 se empleos. Anuncia saña. El puesto que va a dirigir. Son 600 dominicanos. Milano, sí. Son 600 dominicanos, sí, que tú, sí, quieres, sí, que saquen. No, no, yo, sí, no quiero que saquen. ¿Qué tú quieres que saquen? A las botellas sí. A las botellas estamos de acuerdo. A los que trabajan, sí, no. Estamos de acuerdo. Al que trabaja. Si hay botellas. Es más, al que trabaja, deben duplicarle el sueldo. Estoy de acuerdo. A los que trabajan. A las botellas, no. Entonces, ¿qué sucede? También se ha anunciado... Si es que hay botella. Si es que hay. ¿El qué? Primero hay que determinarla. Priete y priete. En el despacho. Si uno no lo sabe. Priete. Tú estás cundido en botella, tú estás cal. Pero muéstrala. Este país es un huacal. Ah, pero estamos hablando del despacho de la primera dama, ¿eh? Estamos hablando del despacho de la primera dama. De todo, de todo. Ah, ok, de todo. Déjense miedo. Si ustedes tenían miedo, ¿para qué quisieron ganar? No, miedo no. Ojalá y tú salgas un día en una botella. Miedo no, porque yo no puedo venir a decir... Ojalá y tú salgas un día en una botella. Yo dudo que en el despacho de la primera dama... Yo no puedo decir que Doña Candy, que Doña Candy tenía una balsa de botella. Yo no puedo decir eso. Y tú lo estás diciendo. No, pero heredó cosas ahí que doña de Margarita. Pero bien, ese era el tema. El tema también es que tú te encontras de la botella. Pero Dios mío, pero por favor, te has en contra de la botella. ¿Estás en contra? Quiero ir a orinar. Esa no fue la pregunta. Una botellita. La botella. Entonces, también se ha anunciado que el departamento que va a dirigir Milagros Germán tiene una nominilla de un 10 millones mensuales, ¿verdad? Sí, y que incluso se ha dado detalles. Hay de tres que... del Pachá. ¿Eh? Señores. Pero viste lo de uno. Dijo, dice no, él, tres empleados dice o tres dice, millones. Dice él. ¿Eh? Dice quién. Millones. El Pachá ganaba 3 millones, decía él. Que se ganaba. No, hombre. Sí. Lo que mostraron del Pachá. Pero cuando el Pachá. No le haga caso al Pachá. Contrato publicidad. Pachá, mi hermano. Y la gente pensó que era un sueldo que tenía mensual. Está loco. Además, tú sabes cómo es eso. Es fajado, ¿eh? A los 90 y pico. Es un contrato de 6 meses, tal vez 50 mil mensual que recibe. Aparece ahí que. Ahí decía mensual. Hay un camarógrafo, por ejemplo, que tiene un sueldito de 70 mil pesos. ¿Cómo? Le gustó. Pero el camarógrafo. Ay, el camarógrafo. Qué rico todo. Sí, okay, pero tú sabes. El camarógrafo. Camarógrafo. Por ejemplo, ¿tú crees que José Antonio no se merece ganar 70 mil pesos? Sí, más. Pero ustedes lo saben. Entonces, el único sitio donde los camarógrafos son baratos en los canales de televisión. Sí, no ganan nada. Sí, sí, cierto, ¿o no? 3 pesos y muchas veces no le pagan a tiempo. Exacto. También. Pero busque un realizador para que usted vea cuánto cobra. Cuando nosotros hemos hecho cosas fuera de aquí, tenemos que buscar. A eso aproximado. Y ¿o no? Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que le paguen mal a los camarógrafos? No, jamás. Está muy que bien por cierto, eso, en ese mismo tenor de lo que tú dices, me sorprendió las declaraciones de Uchi. Uchi Lora. ¿Qué pasó? Porque Uchi Lora es como del mismo entorno, más el canal, más la cofradía de Milagro. ¿Qué pasó que él dijo? Uchi destacó que mira muchas bondades de Milagro, pero dijo: el que tenga ese puesto del Licón es un experto en la materia. Milagro tendrá que buscar asesores porque si bien es cierto que la comunicación es un fuerte Milagro, pero eso no es un departamento cualquiera.
El del DICOM. Casi. Entonces también le hace la sugerencia. Pero todo el que llega, pero hay que darle tiempo para que aprenda. Esto es milagro empresaria. Milagro empresaria de la comunicación. Todo el que milagro llega, no una presentadora. Todo el que llega a un puesto. Hay que darle un tiempo. No. Se lleva asesores. No, y ella lo dijo también en una entrevista que le estaban haciendo en la calle. Yo apuesto el trabajo de milagro. Milagro una empresaria. Mi equipo de gente iba a trabajar conmigo. Tú estás en contra del trabajo de milagro. Milagro es mío, yo soy de milagro. Ya. Donde manden a milagro. Milagro, ahí voy yo atrás de ella. Estoy seguro. Yo siempre he sido pro milagro. De la excelente labor. Milagro representó y es uno de los grandes pulmones morales de este país. Además, Milagro Germán. Sí, Milagro mi Germán. Compañera. Nosotros de le debemos mucho a la voz de Milagro Germán, defendiendo los intereses puros de este país. Mi además. Donde vaya Milagro. Ya. Va la moral. Además, está llegando a una dependencia que el armador de esa dependencia fue Rodríguez Marchena. Sí. Uh-huh. O sea, estamos hablando que ella va a encontrar una red nacional de comunicadores, de medios. Mira, Rodríguez Marchena, tú hizo un apoyo a los pequeños medios de los campos, por ejemplo, de los pueblos. Que en todos los pueblos hay uno o dos periódicos digitales que son los que inciden ahí. Sí. Sí. Nadie, nadie le colocaba publicidad hasta que llegó el DICOM. Y le empezó a colocar toda esa paginita a los canales de televisión de los pueblos. Sí, a la emisora, a todas esas páginas. Está bien, a todas esas páginas, sí, para que no se quiera ser populista ahora. Sí, quiere ser populista. No, populista no. Demagogia se llama. No, precisamente. Esa gente cuando tú vas a los pueblos son los que entonces, te publican. A los canales de televisión, óyeme, a los canales de televisión de los pueblos, a las emisoras de los pueblos, a los blogueros de los pueblos, a los influencers de los pueblos, eso no puede perderse. Ya, no, tú no tienes que bajar línea. Usted ajá. No tiene que bajarle línea. Ajá. Y, a Milagro. Y un tipo en Jarabacoa llega ahí no es, y con el, con no el bagaje de bondad y moral que tiene Milagro. Eso, usted, tú no puedes bajarnos no línea. Bajarle li- ustedes no nos pueden bajar línea. Oye, ya se ustedes enganchó. No nos ustedes oye. No. Cobra, se enganchó. Cobrate, es el momento de nosotros. Cobrate, Julio. Es el momento de nosotros. Cobrate, no el de ustedes, que el de ustedes. Ya, ya Julio, cobró. cobrate. Todavía, no, en agosto, todavía. En agosto, todavía no ha pasado. Todavía. No, está complicado. No se sabe lo que vaya a lo que vas a pasar. Esto no se sabe dónde vaya lo que vas a pasar. Mira, tú sabes que el día de ayer se hizo viral un video muy desagradable, realmente, de una situación que se dio en la Plaza Blue Mall, en un restaurante. Donde se reúnen los popis anualmente. Okay. Okay. Sí. Todos los diciembre donde cenan los popis. Bueno, tú sabes. Y donde se reúne el pobre de que sigue tres cheles. Claro, porque fino. También hay que decirlo. Ahí viene este asilo a presentar. Cuando el pobre consigue tres cheles. Esa reunión va este año. Sí, conmemorativa. Pero a celebrar la victoria, celebrar la victoria. Y expo. Todo ganamos. Como de una promoción. Ah, porque ellos me sacaron. No, nunca. Tú te saliste. Ah, pero era por un término. Era por un tema. Sí, ya tú vuelve, pues sí, vuelve. Claro. Vuelve. Sí. Vuelve, papi, con tu papá. Diga. Boli, con tu papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces ahí estaban almorzando Ronnie Jiménez y Yelida Mejía. Ahí parece que una persona, un caballero, se acercó a Rodney y se fueron a los golpes. Desconocemos el porqué. A los golpes, no, ellos se echaron jugo. Al agua. Bueno, pero se puede decir. La caspa cocinó ese. Se echaron hielazos. Ellos se bendicieron, fue, se bendicieron. Él agarró la cosita y él le dijo: ¡Muere que no eres prota! ¡Muere que no eres prota! ¡Mira! ¡Toma! ¡De negro tú sí te mueres! ¡Toma, policía! Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que por lo menos, no exactamente, no se ha dicho el porqué. ¿Por qué fue lo que pasó? Tampoco se haya dicho que la otra persona involucrada tenga que ver nada con el medio, pero sí fue un pleito entre ellos y fue muy desagradable, eso fue muy feo. Tengo entendido muy feo. Que tanto la plaza como el restaurante ajá. Van a prohibir de por vida la entrada de Ronnie. De Ronnie. No, va a pagar mucha gente, va a pagar mucha gente con eso. Por eso en sitio así... Después tú vas morenito y te dicen, no, tenemos vaina privada. No, por gente así, y por gente así. No, pero específicamente a Ronnie, tengo entendido que le prohíben entrar. Que la con él. No, pero yo no pierdo nada, pero no, yo no voy a ese sitio. Fui con Carlos Sánchez, una vez me cobran 500 pesos por un jugo chinola. Pero y si eso es lo que cuesta, pero ah, oiga, no, pero Ariel. Ay, el problema de la plaza, no, pero no, la otra ensalada. Eso es lo que tú querías. Para Ariel. Y se agarró de ahí. Y Carlos Sánchez que dale gracias a Dios. Y fue Carlos Sánchez que lo pagó. Yo fui. Dale gracias a Dios que no impidan la entrada ahí. No, yo fui. Yo fui a ese restaurante también. Y abrí la carta. Y dije, ok, nos vemos. Ya, pero son tacaños.
¡Tacaño! Yo puedo menos que tú y tú te digas, yo me he sentado ahí. ¡Ay! Pero tú echas vaina, yo no puedo. Se han prendado ahí. Nosotros no hemos sentado. Todos los años yo me siento ahí. A ustedes. Todos los años. Invitado. Invitado. Pagando. Invitado. Con mi cuarto voy a llevar a Payán. Y pide salmón, pide salmón. Con trufas. Digo, ya ahora él va a ser diferente. ¿Va a ser diferente? Porque antes la sugerida la hacía. Mariscos. Hay algo que ellos no me han dicho. Hay algo que no me han dicho. No me quiere hacer un daño. No, y está trabajando intensamente. Y lo va a lograr. Mire, vámonos. Parándola también. Parándulea. Ojalá y vuelva, y esto lo voy a pedir de corazón, ojalá y vuelva quien administra la página o quien tiene esa tendencia de nuestra gente de más VIP, ojalá y vuelvan a su norte. Y antes, ¿me lo va a quitar? Ah, no, sí, no, dale, no, dale, dale. Señor, no, no, pero comienza, comienza. Miren, yo no sé desde cuándo ustedes están siguiendo esa página, pero esa página llegó a un punto que era una referencia. Y hace mucho que se perdieron. Ellos sí, eran sí. La farándula. Ellos eran la farándula. Eso no hay duda. Hasta Almanza, tal punto, Almanza. No, Almanza se descuidó, se la dejó a un muchacho que al tal vez no tener la capacidad de conceptualizar noticias, se ve recurrido a decir disparate y hacer disparate. Sí, no, lo que pasa con Almanzar, y yo lo sé porque lo conozco, Almanzar es un amigo mío personalmente. Una estrella. Almanzar, cuando la noticia hace daño, él alega que él no tiene que ver con eso. Yo pensaba que era depender de lo que tú ibas. Pero ha pasado con varias veces. Tu hermano. Almanzar, ay, no, esos son gente, yo no sé, imagínate. Yo ni el muchacho que está ahí. Pero cuando es malo positivo, él alega que como él lo dirige, ahí sí. No, pero yo lo conozco, Almanzar, yo le reclamo. Por eso que al pobre Richard se le han pegado muchas cosas. Es como te digo, no, que han buscado, sí, pero él es dañino, ese muchacho es malo. Él es malo. Richard Hernández es dañino. Richard Hernández tiene un problema con varias personas. Él es dañino. O sea, tiene como una maldad adentro, una cosa indescriptible. Lo que él es como malo, no sé por qué. Entonces, recurre a titulares, a cosas para llevar tráfico a la página, que ojalá le esté funcionando. Sí. Es lo único que yo deseo. Que la gente está alta de eso. Que esté haciendo dinero con eso. Es lo único. Porque es su fin. O sea, claro. Ojalá lo esté logrando. Se cierran muchos caminos con eso. Entonces, al llegar al punto de tú tergiversar algo que está bastante claro y mucho más con una gente como es Maniata. Míralo ahí. Maniata es loco con nosotros. Él y su hermana. Y eso su, familia, mundo, su familia. Su familia entera. De su familia ir a los entera. Shows. De nosotros en Estados Unidos. Entonces, vamos, para que José le ponga esto al título, como yo le pusieron, ¿cómo fue que yo le pusieron un título? Maniata se la canta a Bolívar Valera. Exacto, entonces van a poner ahora, Boli se la canta a más VIP. Miren, Maniata pone, el Boli es dominicano, mayor de edad, paga impuestos y tiene empresas que genera empleos, pero no puede ser diputado, porque zapatero a tu zapato. Ese es un refrán que usan, claro, sí. Un refrán que usan cuando intentan descalificarte de algo. Que tú no eres político, que para qué tú vas a mirar. Que tú no eres esto. Escriba ahí, secretario. Eso es una frase de Trepatine. La gente, venga la sentencia, señor juez. Mejorar el sistema educativo para que los niños de hoy no piensen así mañana. Para que los niños no piensen que el zapatero a su zapato debe cumplirse. Sí. Porque si fuera así, yo me hubiera quedado en la cafetería del colegio de mi mamá. Sí. O vendiendo muebles. Y yo sembrando arroz. O vendiendo muebles en una tienda. Porque y yo él que mismo tú, siendo yo manager de venta. Yo estudié venta. Entonces yo estuviera vendiendo muebles. O yo fuera gerente. Sí. Claro, porque zapatero es tu zapato. Ninguno de nosotros estuviera aquí. Tú tuvieras. Sacerdote. Ya tuviera una publicitaria. En una publicitaria trancada. Con Bellas Artes llevándote el diablo. O tirando código en un banco. Entonces, con Bellas Artes. Sí. Mucha gente. No solo que no lo entiende, que se quede en el título. Sí, claro. O sea, no ni siquiera lo lee el tweet. Maniacta no está atacando menos gente. Al contrario. Maniacta le está diciendo a muchos cerrados que el zapatero a tu zapato debe cambiarlo. Exacto. Eso no es cierto. El zapatero a tu zapato es para encasillarte, para que tú te quedes en un sitio. Porque si no, muchos de nosotros, te lo repito, tuviéramos en otro lado. Exacto. No hubiéramos hecho radio, no hubiéramos hecho cine, no hubiéramos hecho nada. Sí. Entonces, más VIP, ojalá que los views, los likes te estén dando dinero porque la credibilidad te está bajando. Almanza, Richard, el equipo completo. Una pena. Entonces ponle un título igual que el de ellos. Sí.
Boli se la canta Maniata, pónselo al revés. Y va a coger más view. Para que coja view la vaina. No, Boli, no, Boli se la canta Maniata. A más VIP. Para que entonces la gente vaya bien. La Boli le respondió. Exacto. Okay. 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 No, cuando vean el video van a ver qué fue ellos. Claro. Porque es así. No ponga más VIP, no lo ponga. Para no darle eso view. Hay una noticia. Yo sé que ustedes como cobardes colectivos que son. Ahí viene. No la tocan. Fili no ha dicho noticia. Voy a decir la mía. Miren. ¿Qué es la que tengo? Vamos a ver. No, pero esta es la mejor. Esta es la mejor. ¡Ay! Esta es la yo estoy cambiando una dura por Philly. No, no, pero este dura. ¿Qué? Este dura. ¿Por ustedes por qué te dicen? No te lleve, no te lleve. No, 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 no me maltraten. No me maltraten. Tengo mi sobrino que me rompe, defiende. Rompe, rompe. Oigan bien, ustedes saben que estamos buscando soluciones a las cosas que están pasando con los artistas, es decir, que no están trabajando y esas cosas. Qué bueno, Joe Veras anuncia un concierto virtual, pero también lo hace el Mayimbe. Qué bueno, ¿verdad? Porque esto es una buena posibilidad de que los artistas y sus músicos puedan seguir percibiendo dinero. El Mayimbe anuncia para el 1 de agosto un concierto en vivo a través de las plataformas y lo va a hacer por pay-per-view. O sea, que la gente va a pagar. Por ver el espectáculo, por muy ver bien. El show desde su casa. Eso está bien. Claro. A mí me parece que es una idea maravillosa y además... Pero la causa y el fin, ¿cuál es? Gana su dinero, pero no está trabajando. Es que los músicos también trabajen. No, hermano. Por la mayoría de los conciertos han sido gratis. No, pero hay algunos que se han hecho de manera virtual. Es bueno, una solución nueva. Sí, por ejemplo, la misma gente de Toque Profundo lo habían sugerido. Sí. Al Hadaki lo ha hecho. O sea, no está mal. Sí, pero nadie ha sabido de eso. No, lo de Toque Profundo sí. Pero que tú sabes que son... Sí. Miguel fue gratis. Van a repetir, le fue bien. Le fue bien, muchachos. Y Ramón Orlando también lo hizo pagando. Sí. Pero que ya este es una estructura que no, pero esa gente tiene que comer también. No, yo no lo veo nada músicos también. Lo que creo sí que las marcas locales, como han hecho marcas internacionales, deben auspiciar eso. Sí, exacto. Eso sí, ejemplo, también. Sí. Es verdad que el público de Toque Profundo paga. El grupo de Toque paga. Hay que ver si el del Mayim me va a pagar. Exactamente. Sí. El 1 de agosto la gente va a tener que la sí, que puede ser que sí. Que qué bueno. Claro. Pero es bueno que una marca lo auspicie. Claro. Y que ahí la gente hace una razón social ahí mismo. Y a la gente le salga gratis. Que la gente le salga gratis. Dios quiera. Dos cosas. Primero, desde aquí nuestras oraciones, nuestras bendiciones, deseo de salud para Víctor. Sí, muy bien. Oraciones para Víctor. Ese era de Philly, pero tú papá, se la cogiste. No importa. Porque él fue Philly que lo dijo. No, y él dijo dos. Pero tengo dos cosas. No importa si es de Víctor. No, porque Víctor. Porque tú sí eres. Sí, pero era tu noticia. Era tu noticia. ¿Quién lo tenía? Eres humilde. Él mismo se autoboicotea porque él la tenía. Sí, él la tenía. Claro, amor, esto tenía que decir. ¿Y por qué tiene tan baja autoestima? Pues Philly y yo. Manolo es mi hermano. Philly tiene problemas de infancia. ¿Tiene problemas de infancia? No, que yo quiero mucho a Manolo. ¿En tu casa te maltratan? Él no me quiere a mí, pero yo lo amo. ¿A ti te dieron el seno? Porque yo sí sé querer. Pero de grande. De grande. ¿A ti no te dieron el seno? Sí. Vacío, se lo dieron. Dale. Víctor. Bien. Pronta recuperación. Philly y yo nos unimos todos, a la oración. Todos. Ustedes no estaban en eso. Philly y yo sí le deseamos. Robar noticias. Ahora vengo con la noticia. Robando oraciones. Oye, esa se la llevó él antes de decir la de él. Peleando por oraciones. Por la fe se ha cambiado. Adelante ahora. Vamos a verla. De que la noticia contundente. Ay. Celso Marrancini. Pero mi amigo, yo lo sigo en Twitter. Le manda un leñazo a Andy Daguay. Yo lo sigo en Twitter. ¡Muy fuerte! Yo no traigo aquí banalidades y frivolidades. Pero el primero que dijo eso que fui yo. Sí, Ariel. El que le mandó el leñazo a Andy primero que sí, fui yo. Sí, Ariel lo dijo está primero. Sí. Pero yo estoy diciendo Celso Marrancini, que nunca lo había hecho. Una oye, familia. Oye, una ¿cómo familia? Lo responde? Ay, ¿qué? En un tuit le responde. ¿Qué familia Celso Marrancini? No, mi seguidor. Dice Celso a un tuit que publicó Andy Daguaje como dando a entender que estaba, el nuevo gobierno sí. Que está bien. Que, buscando. Dejándose ver. Okay. Le pone Celso Marrancini y le pone a Andy. ¿Por qué no mandaste el capture? Me olvidó. Imagínate. Andy, pienso que llega un momento en que las personas deben saber cuándo se retiran. ¡Oye! Celso a Andy. Bueno, dice, fino. Me imagino los amarres que debes estar haciendo cuando un buen camaleón debe estar cambiando de color, como buen camaleón que eres, pero este gobierno tiene muy buenos economistas y no necesitan licitantes virtuales. Uh-huh.
Ah, pero se lo comió. Se lo almorzó. ¡Duro! Don Celso Marrero. Yo nunca vi un ¡una familia honorable! Comenzando por su madre. Comenzando por su madre. De rehabilitación. Una familia. Sí. Una familia honorable de este país. El empresariado dominicano. Don Celso. Un aplauso para todos los aplausos del empresariado dominicano. Bueno, bueno. Sustento de los sueños de los jóvenes. Cierto. Otro amigo, no. Andrés Marrancini, que es jefe de Zona Ahora. Por supuesto, sí, una familia. ¿A dónde va Andy ahora? No. Uchi no, le puso también. Después de ese boche. No, pero que Uchi, su casa. Uchi le puso también, dije, Quituá, para que no ande buscándotela. Sí, ¡ay, qué lindo! Andy, fuñiste a Hipólito. Los que tengan Apple Plus. Porque fuñó a Hipólito. Sí, lo fuñó. Siguieron las designaciones, te lo han dicho eso. Sí, vamos, déjame decirlo de Apple Plus y ven con las designaciones. Claro, claro. Apple Plus sacó ayer, o hace unos días, unos clips, está de moda ahora, no sé si lo han visto, que son cosas de 5 o 6 minutos, 7 minutos máximo. Uh-huh. Se llama Greatness Code, el código de grandeza. El primero es dura 5 o 6 minutos. Dura 5 o 6 minutos y habla de LeBron James. Uh-huh. Y habla como de momentos específicos de la carrera. Y el primer capítulo, que es de LeBron, atención a los lebronistas, le va a encantar, habla de la primera final de él en Miami contra Boston. Tienen que ver ustedes que les gusta el baloncesto, para que ustedes vean cómo a ustedes no te gusta el baloncesto. Estoy hablando del Agüero y de Ariel. Greatness Code, el tipo habla de ese juego específico y de lo que significaba el quitarse el LeBron no gana, LeBron no mete, LeBron esto, LeBron lo otro. Que él estaba en eso. Y después de ahí él dijo, yo soy el mejor jugador del mundo. Tienen que ver eso. Sí. Para que en mejor, Apple Plus. Manolo, tú no sabes de eso. Los nombramientos. Vamos. ¿Cuánto ha bateado LeBron James? Oye. Dime. Tú no sabes de esto, mi amor. Responde. Ese clip. Ese sí. Si tú eres guapo, responde. Él no te puede responder eso porque es fútbol lo que juega LeBron. Esto está peor. Los nombramientos. Los dos más importantes. Nombraron dos duros ayer. Los dos más importantes. Diamorfa. Ministro de Hipólito. Pero ve, porque son cobardes. Sueltan ese un para después no desglosar. Oh, pero ve acá. Dale, Filipe. Yo estoy de acuerdo. Diamorfa. No, Diamorfa. Ministro de Defensa. Ese no era el que estaba con Hipólito. Pero eso se llama coherencia. Eso se llama coherencia. Espérate, ¿Hipólito en qué? Seguridad de Hipólito. Él era el jefe de seguridad. Jefe de la avanzada. De la avanzada. Después de Pepe Goico. Después de Pepe Goico. Después de Pepe. Espérate. Sí. O sea, él era subalterno de Pepe Goico. No, después que quitaron a Pepe Goico. Después de Pepe Goico. Está bien. Si fue después que quitaron a Pepe Goico, está bien. Ahora, si nombran a Pepe Goico. No, también va. Recuerda. También. Pepe Goico está retirado ya. Está retirado. No, pero. Aquí lo rehabilitan. Aquí bueno, pero. Que Pepe Goico fue tendencia ayer debido a otro tuit que él hizo a propósito de. De Diamorfa. De Diamorfa. Bueno, Diamorfa, que es de las personas leales a Hipólito. Sí, ciertamente. Fuerte, muy fuerte. Leal, el que le dio piña con el meme del coco, Hipólito, que se prepare. De una de yo por eso no lo subí. De una familia honorable, los Morfas. Así que ponme el tuit ahí que por el que se comieron entonces a nuestro amigo Pepe. Así aparo yo toda la gota del mundo. Mírala ahí. Esta foto tiene en mi casa 20 años colgada. Hoy Dios decidió engrandecer el principio de lealtad. Gracias, señor presidente. Es el mismo Pepe, ¿no? No, ese Diamorfa. Sí, no, pero él dice sí, la cuenta de la de Pepe. La de Pepe. Sí, sí. Que está halagando al nuevo jefe de. Ay, papá. Y nombraron. Si él lo está halagando. Y no, el más merecido. Y nombraron a José Paliza. Está diciendo también, está nombrándolo de nosotros. Mira, José Paliza. Eso tiene su lectura, pero ustedes prefieren quedarse por arribita. Nombraron al próximo presidente. Pero claro que Pepe Goico tiene que ir. Pero eso se sabe. Le toca. No, pues está retirado. El equipo está retirado ya. Sí, pero tiene pero que le del equipo. Porque él es del equipo. A ustedes se le olvidó, ¿verdad? Asesor. Pero él es del equipo, hermano. Ah, lo que hablábamos ayer del esto pago no de las cuotas. Su equipo. Son las cuotas. Hay un equipo de Hipólito, hay que nombrarlo. Último. Ya ahora, nombraron al que nombra. Wow. Nombraron al que nombra. Al que nombra. Sí. Bueno. Nombraron a Paliza. Próximo presidente de la República. A Paliza. ¿Sí? El niño prodigio. Es el verdadero niño prodigio. El niño genio. El niño genio del PRD. Ayer alguien escribía: diputado, senador, ministro de la presidencia.
con 38 años. Sí. Oye, señores, un abrazo. Una carrera de triunfo. El niño genio de PRM. Ahí viene la traba para el 24. Sí, viene presidente. Ahí viene la traba para el 24. Él va a ser presidente. Va muy rápido. ¿Cómo va a ser presidente? ¿Tú sabes? Mira, debo aclarar algo. Él va a ser presidente. Hay un rumor de una. Y por favor, quiero ser. Ya. Último, ya. Último, ya que ya nos pasamos. Cuidado, cuidado. Yo que lo conozco. Entonces, no, cuidado. Bueno, cuidado. Hay un rumor que quiero desmontar desde ahora de una posible designación mía en un puesto. Yo te dije. Ya él se está mandando el lista WhatsApp. El lista WhatsApp. El mismo. Cobrate, Julio. Julio, no cobrate. Por favor. Cultura, Manolo. No, ahí va María. Manolo, tú solamente cumples. Tú solamente cumple con la preparación. Exacto, pero después. Exacto, sí. Tú no vas a cumplir con eso. Y los millones, no hay que tener cuartos. Exactamente. No. Te falta la carrera, ¿cómo que decíamos ayer? Administrativa. No. No, la fajate. Fajate campaña. Fajate campaña. Te faltó fajate campaña. ¿Quién fue que le dio el triunfo? ¡Ey! ¡Ese fajó!